gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana con información. Siempre tenemos noticias que compartimos con ustedes en vivo de Majadas 11. Estamos viendo, está un poquito nublado a esta hora del día, así está justamente la mañana. Gracias por estar del otro lado, disfrutando de este día junto a todos nosotros. Se esperan condiciones climáticas favorables, bastante calorcito al mediodía, así que tómelo en cuenta a la hora de salir de casa. Y tenemos titulares, tercer avance informativo a esta hora, 18 grados la temperatura actual. Para los que acaban de sintonizarnos, la gente que está más allá de las fronteras también, saludos. Vamos con la información. Valdetti Elías por los delitos de asociación ilícita, caso especial de contrabando aduanero, cohecho pasivo. A las 9 se conocerá cómo sigue el caso. Aquí hay que preguntarle al líder, que si no sabemos qué va a hacer, pero ahí todas las bancadas, por lo que yo percibo, van a estar en la línea de quitarle el antejuicio al presidente. Mañana jueves, los legisladores podrían conformar la comisión pesquisidora que evaluará los hechos y finalmente elaborará un informe con el cual los diputados nuevamente tendrán en sus manos el retirarle o no la inmunidad al presidente. Una nueva estructura podría surgir al desligarse a la vez el caso de la línea, pero no beneficiarse de ella, sino porque de manera de renta los titulares de diversas carteras habrían pagado por mantener el cargo. Y según un analista, las diversas movilizaciones ciudadanas que se han generado en los últimos 4 meses tienen dos caras. Una que cataloga como el despertar ciudadano al exigir la renuncia del mandatario y la otra que pretende respaldarlo. Y con huevos, guatemaltecos exigen a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que agarren valor para sancionar a los partidos que incumplen la ley electoral y de partidos políticos. Esto es parte de la información que le presentamos a esta hora de la mañana para ustedes. Con 7:35 minutos, seguimos compartiendo con ustedes. Bueno, el sol ya salió, lo estamos viendo, ¿verdad? Yo aquí lo estoy disfrutando, ¿eh? Muy bien, vamos ahora con el clima. Entonces, Alejandro, termina de hacer este recorrido con nosotros. Vamos a ver. El cielo amaneció parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional. Aquí en Ciudad de Guatemala está empezando a despejarse cada vez más, el sol a calentar otro poquito y a elevar la temperatura, que había amanecido a 17 grados centígrados. La ciudad con una sensación de 16 y va elevándose un poco más hasta alcanzar los 26 al mediodía. Pero ¿qué pasa con el resto del país y la provincia? Vamos a recorrer nuestros departamentos para saber esas condiciones que pueden prevalecer. Lluvias en Alta Verapaz con una máxima de 28 y mínima de 15. En Baja Verapaz, probable lluvia con 28 a 14 como extremas. Chimaltenango también con lluvias, 24 a 12. Las extremas, nublado. En Chiquimula, 31 la máxima, 15 la mínima. En Petén, probabilidad de lluvias también con una máxima de 38 y mínima de 21. Parcialmente nublado en El Progreso con máxima de 30 y mínima de 16. En Quiché, parcialmente nublado con probabilidad de lluvias también, 23 a 7. Escuintla, parcialmente nublado, 32 a 21. Guatemala, la ciudad, 26 a 16, también con condiciones de parcialmente nublado. Huehuetenango, 24 la máxima y 5 la mínima, con cielo parcialmente nublado también. En Izabal, el litoral del Atlántico, nublado, con máxima de 32 y mínima de 21. Probabilidad de lluvia en Jalapa con una máxima de 26 y mínima de 14. Jutiapa, la máxima es 30 y la mínima 16, con cielo parcialmente nublado también. Lluvias en Quetzaltenango con máxima de 22 y mínima de 9, al igual que en Reu, lluvias también, máxima de 32, mínima de 21. Y revisamos lo que sucede con las probables lluvias de Zacatepeques, una máxima de 23 y mínima de 13. En San Marcos, lluvias también, máxima de 24 y mínima de 10. En Santa Rosa, el pronóstico también es lluvioso, con máxima de 25 y mínima de 16, Suchitepeque es máxima de 31 y mínima de 19, mientras que en Sololá la máxima puede ser 21 con una mínima de 9, también con lluvias probables. Revisamos cerca de Sololá lo que sucede en Totonicapán con máxima de 21 y mínima de 6, también con probables lluvias, y en Zacapa nublado y pese a ello una máxima de 32 y mínima de 16. Es todo en el clima, continuamos con mucho más. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Y ahora vamos inmediatamente con la campaña de este mes. Hay más noticias que queremos compartir con ustedes. Motivándolos a votar en las próximas elecciones.
Leticia Sontaituk, de la Asociación de Mujeres Mayas Mahahuil Ig. Se acercan las elecciones generales. Acerquémonos a las urnas electorales. Votemos conscientemente. Reflexionemos sobre nuestro voto. No llevemos a la misma gente en el poder. Recuerda, tu voto es secreto. Tu voto es poder. Vota conscientemente. Alush nan katanum. Deun kay el kabentan siklahan kel test kanil tnum. Awakin siklan ka konskyucho. Teskun kachumon, teskun kalma. Ishakit. Wachanin kek eshetahar kak amal takbe. Chikachomah ba utsup anik, chirke kahuchu. Mareta ba uts rikusipah sa takchake. Chikachomah, kachin ri uts chike. Kainan shuh. Kotsip el twits uh. Mujer guatemalteca, en estas elecciones votemos diferente, votemos consciente. En Guatemala, en las elecciones generales de 2011, de 158 diputados al Congreso de la República, solo fueron electas 19 mujeres, y de ellas, solo 3 fueron indígenas. De los 336 municipios, solo 7 mujeres fueron electas como alcaldesas y ninguna fue indígena. En estas elecciones, infórmate sobre qué partidos políticos y comités cívicos electorales incluyeron candidatas indígenas, garífunas y xincas en sus listados. Las mujeres conforman el 54% del padrón electoral. El voto es un derecho ciudadano que tienen todas las mujeres y nadie lo debe manipular. Es tu decisión. Elige personas que pueden cambiar el futuro de las mujeres y de sus comunidades. Recuerda que el voto es secreto y no habrá cámaras cuando estés votando. Empadrónate, vota y participa. Campaña y cerramos el contenido de Prensa Libre, como todos los días, con esta información para ustedes. Vamos. Prensa Libre a esta hora del día con esta información. Mundo Económico, salida de ministro agudiza, crisis fiscal, clima de incertidumbre generalizada, renuncia a Dorval Caridad del Ministerio de Finanzas y complica la consolidación de la política tributaria. Hay renuncias que son consideradas claves dentro del gabinete. Vemos también lo que está sucediendo en la economía internacional. Mercados superan el lunes negro. Bolsas suben en Europa. Gobierno chino baja las tasas de interés para reactivar la economía. Y en el internacional, Europa vive peor crisis de migrantes. Casi 300.000 refugiados huyen de guerras y ven móvil terrorista, de no ser por pasajeros que actuaron. Marroquí había perpetrado matanza en un tren, lo que está ocurriendo en París. Pero tiene que ser preso, tiene que ser preso, tiene que ser preso. La caricatura del día a esta hora también está apareciendo en pantalla. Prensa Libre presentó. Bueno, vamos rápidamente a las calles con Alberto Cardona. Hay más información para presentarles esta mañana. Adelante, Alberto. ¿Cuál es el detalle de la noticia, por favor? Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Nos encontramos ubicados en los alrededores de la Torre de Tribunales, donde ya fue que ahora nosotros continuamos, damos vuelta de página con más noticias, por supuesto, y vamos ahora con la información del país, como es habitual. Y es que para mañana jueves se prevé que se realice el paro nacional como rechazo al actual gobierno al respecto de estas manifestaciones. El analista de coyuntura política José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, da a conocer la perspectiva de las dos caras de las movilizaciones ciudadanas a la que se ha convocado. Por un lado, las manifestaciones en contra del presidente Otto Pérez y algunos grupos y sindicatos y allegados que lo estarían apoyando. Todos los ciudadanos tienen derecho de expresar los diversos puntos de vista, en este caso, las movilizaciones ciudadanas a favor y en contra del presidente Otto Pérez. Las movilizaciones ciudadanas que se han dado en los últimos meses solicitando la renuncia del presidente, el analista las describe como un despertar ciudadano, como una semilla de democracia. Esta insatisfacción y este repudio pues se ha acrecentado en los últimos días. Indudablemente esto sí creo que muestra en principio la pérdida de legitimidad
que el presidente va teniendo minuto a minuto. Esto muestra esta insatisfacción y creo que el presidente no tendrá otra opción que atender esta demanda que cada vez está creciendo. Sí, funcionan. Yo creo que tienen varios resultados positivos. Uno de ellos creo que está muy vinculado con cambiar principalmente la cultura democrática de los guatemaltecos. Es muy esperanzador ver a gente y a personas de todas las edades, de todas las regiones del país, de todas las etnias del país, e incluso de distintas profesiones, es decir, muy plural, manifestando de manera voluntaria. No estamos hablando de personas que son acarreadas en este caso, sino que acá estamos sembrando una semilla en la cultura democrática. Pero creo que esto muestra que cada vez tenemos una sociedad que va a estar más vigilante del actuar de los funcionarios públicos, que ya no tolera más la corrupción y que está dispuesta en este caso a salir y mantenerse en las calles como lo ha demostrado. Las movilizaciones a favor del presidente aseguró Sanabria que no lograrán su objetivo, que Pérez permanezca en el cargo. Pues se ponen en evidencia, van a caer por su propio peso los movimientos que están básicamente movilizándose en apoyo al presidente. Estos son cada vez menos y creo que dentro de la discusión política se pone un poco en duda la legitimidad de estos movimientos. Sí siento que las movilizaciones y la indignación, el rechazo y principalmente la solicitud de que el presidente renuncie cada vez está aumentando. Y en temas de carácter electoral, la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público ha abierto 6 expedientes de investigación sobre financiamiento ilícito, cuyas pesquisas avanzan. Esas investigaciones involucrarían a particulares, medios de comunicación y al reconocido financista de los partidos, Gustavo Alejos. Escuchemos. El tema es específicamente el financiamiento político y no solamente son nombres específicos, sino que también particulares. En el caso de como le digo, las telecomunicaciones, en el caso también de Gustavo Alejos, en otros casos que tenemos que identificar nosotros a los particulares que fueron los financistas, empresas. O sea, es bien complejo y ya las investigaciones pues ya van encaminadas. Ya hay requerimientos hechos a la IBE, requerimientos hechos al registro mercantil, a la SAT, pero estamos avanzando nosotros precisamente porque recuerden que este tipo de investigaciones son mucho más complejas que una denuncia normal. Siguiendo con la información, le comentamos que el movimiento Anonymous convocó por medio de redes sociales a una manifestación que consistió en llevar huevos a las puertas del Tribunal Supremo Electoral, como usted escucha, como una expresión ciudadana simbólica, en señal de que el máximo órgano electoral no ha tomado medidas drásticas contra los partidos políticos que incumplen la ley electoral, como cancelarlos y depurar las candidaturas. A esta manifestación se sumaron ciudadanos particulares que vienen una forma de expresarse, pues afirman que están cansados de los partidos políticos que respetan la ley y piden al tribunal actuar sobre ellos. Escuchemos a una de las manifestantes, esto decía. Tratar de sacar un poco de la frustración, el enojo que creo que tiene todo el pueblo de Guatemala contra el Tribunal Supremo, porque no hace nada contra los partidos que están pasándose, que están abusando, y ellos no hacen nada. Entonces realmente da mucha frustración, da mucha cólera, y al no poder hacer nada, uno se suma a esto. Porque es lo más que se puede hacer. Así que algo pacífico, algo simbólico, y creo que es lo que no tienen el valor de suspender a estos partidos.